Y bueno, realmente la referencia es inmediata, estamos prácticamente en el mismo escenario donde fue asesinado Leandro Alcaraz. Me acuerdo que aquel entonces, cuando hicimos la cobertura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires había prometido 1.150 cámaras de seguridad para los micros que circulaban en el ámbito provincial. Por una cuestión burocrática, de presupuestos y etcétera, nunca se cumplió. Entonces, seguimos contando siempre la misma historia. Y ahora estamos aquí en la central de la línea Almafuerte, la 218, es una línea que tiene seis líneas distintas de colectivos que cumplen todo el trayecto de la zona oeste del Gran Buenos Aires, que van hacia la zona de Liniers. Menciono algunas: las 378, 325, 284, 622, la 628. Bueno, son líneas muy importantes que la gente conoce muy bien y que hoy volvemos a contar la misma historia. Sí. Cristian Martín Temis, que tiene 42 años, venía trabajando en el colectivo, iba hacia el kilómetro 44, uh-huh, que es prácticamente donde termina el recorrido en esta zona, venía con poco pasajero, suben dos delincuentes, realmente uno se pregunta qué le van a robar a un, claro, colectivero cuando todo el sistema de dinero no existe, no hay moneda, no hay dinero en efectivo, no hay nada, hay una máquina, y más ahora con la tarjeta SUBE. Le quieren robar al pasaje, el colectivero lógicamente trata de defender a la gente, interviene, los delincuentes sacan un arma, le hacen un disparo en una de sus manos, otro disparo le da prácticamente el fogonazo en la cara, lo tienen que trasladar a un UPA, que es un centro de atención primaria de aquí de la zona, y luego trasladarlo hacia una clínica de Ciudad Evita, donde, bueno, gracias a Dios y a las circunstancias, está sano y salvo. Pero fuera de peligro, aquí están bien, todos los compañeros. Bueno, sí, ¿eh? Claro, claro. Todas las personas que estamos viendo aquí, en la puerta de la empresa, cada uno de ellos con su campera y con su camisa de trabajo, cortando la ruta, es un pedido concreto al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la municipalidad de La Matanza para que haya seguridad, porque las situaciones se repiten en todos los horarios. No es que hay una situación de que porque es de noche o porque es de madrugada pasa algo. Por eso vamos a hablar con alguno de sus compañeros. El pedido de seguridad no tiene que ver específicamente con un horario. Esto se da durante todo el día. No. Esto pasa a diario, todos los días, en toda Matanza. No solamente con los compañeros de la empresa Almafuerte, sino con los compañeros de las demás líneas que circulan por acá por Matanza. ¿Cambió algo después del caso de Leandro Alcaraz? Que recuerdo aquella caravana increíble de choferes, el velatorio, el entierro de él, el pedido de justicia. Mirá, vamos a ser sinceros, el tema Alcaraz, hemos tenido patrullero, hemos tenido operativo durante un mes, calculo, un mes. Después volvió todo a ser como antes. No, nadie se preocupa por la seguridad de los compañeros.